Hola, buenas tardes. Podemos comenzar. Sí, iniciamos. Muy bien. Bueno, este martes 13 de septiembre, la Cátedra Monsiváis tiene el orgullo de presentar esta última conferencia a cargo de Carlos San Juan Victoria en el ciclo Historia de México, trazo resumido y crítico, con su ponencia, que Carlos ha cambiado el título, pero es la misma sustancia, el régimen presente y antecedentes y perspectivas. Carlos hace una pregunta que es, digamos, el núcleo de su presentación esta tarde, considero que sea así, y que es con la 4T al borde del abismo o en una gran transformación. Es una pregunta esencial que Carlos San Juan Victoria, que es un muy connotado investigador de la Dirección de Estudios Históricos, nos va a presentar esta tarde. Y con él, la última conferencia que se da dentro de la cátedra Monsiváis. Y nosotros hemos insistido en la cátedra Monsiváis de que la temática de la cátedra, tanto de investigación interna de los consejeros de la cátedra como de los profesores invitados a la misma, debe ser sobre temas no nada más de la temática de Carlos Monsiváis, de sus intereses directos, sino de los intereses derivados de su oficio principal de cronista que desarrolló durante tantos años el querido maestro Carlos Monsiváis. Entonces, aquí tenemos un ejemplo con esta exposición que nos hace el favor de dar don Carlos San Juan, una muestra de cómo la temática que habría sido de interés de Carlos Monsiváis será abordada desde el punto de vista ya muy conocido por sus ensayos diversos sobre la política contemporánea de nuestro compañero Carlos San Juan. Carlos San Juan tiene una formación de economista inicialmente, pero ha desarrollado investigación histórica y análisis político muy puntual sobre la realidad mexicana. Así que muchas gracias a él, a su intervención, muchas gracias por el apoyo que la directora de la Dirección de Estudios Históricos, Delia Salazar, nos ha brindado para el desarrollo de este ciclo de conferencias. Y sin más trámites, me voy a permitir dar la palabra a nuestro compañero Carlos San Juan. Adelante, Carlos. Buenas tardes, Luis. Ya nos acompaña Jaime Ortega, que también nos va a hacer favor de dar un comentario al final. Y pues quisiera, si es posible, que empezáramos ya con la presentación del PowerPoint para que pudiéramos arrancar con esta plática. Si me hacen favor nuestros compañeros de apoyo de pasar el PowerPoint. Muy amables. Miren, como ya lo dijo Luis, se trata de esta encrucijada entre si vamos directamente al abismo o hay opciones, síntomas de estar encaminados hacia una transformación importante para el país. Quisiera, antes de pasar a la siguiente diapositiva, sí subrayar que efectivamente, como comentaba Luis Barjao, Carlos Monsiváis tuvo dos grandes motivos, espero,
para estar, yo creo que ahí en el cielo, escuchando esta plática con mucho interés, porque el primer motivo fue que cuando llegó la administración del PAN a la presidencia de la República, Carlos se dedicó a hacer una serie de libros importantes que recuperaban la tradición liberal mexicana del siglo XIX, en particular su raigambre social y laica. Entonces, en ese sentido, estaba preocupado por los rumbos que tomaba el país. Y el otro motivo fue su muy cercana relación con Andrés Manuel López Obrador, que se fortaleció mucho en el 2006, en un año muy duro, muy intenso, y que él recordaba en las pláticas como un año donde pues quedó pasmado por la ferocidad con que los medios atacaron en su momento a lo que se llamó el riesgo para México, el peligro para México. Entonces, bueno, es desde esta sombra, yo diría, intelectual y política, que vamos a tratar de ir acercándonos a este problema de México y su encrucijada. La siguiente, por favor. Miren ustedes, vamos a tratar de seguir un hilo del presente y su pasado inmediato, en la idea de que podamos ir tanto teniendo una idea no necesariamente cronológica, pero sí una idea de lo que ha sido un gran trayecto de 4 años, en donde hay mucha información, hay buenos análisis, sin embargo, nos falta como una visión de conjunto de lo que está ocurriendo. A veces, como dice la ya famosa frase, los árboles nos tapan el bosque. La ventaja del bosque más o menos es que tiene uno un horizonte amplio y nos faltan muchos detalles. Nuestra plática va a adolecer de los detalles, pero espero que les pueda comunicar a ustedes un horizonte más grande de lo que significan estos 4 años. Sí quisiera subrayar en esta historia que estamos haciendo, esta síntesis breve y crítica, un trazo breve y crítico de la historia de México, que si vemos desde su origen mesoamericano, pero sobre todo de la conquista a la fecha, lo que ha sido la historia mexicana es una especie de oscilación donde desde el inicio, desde la conquista, estaban presentes actitudes y tendencias contrapuestas, lo que significó las casas de Quiroga, por ejemplo, frente a esta ambición profunda por el oro y la plata y el modo en cómo esto organizó, estos contrarios organizaron la vida de la Nueva España. Y si vemos la República, es otra vez esta tensión de tendencias. La historia mexicana por eso es altamente polémica, porque tiene esta característica de tendencias contrapuestas, que por ejemplo, para nuestra actualidad, muchos le apostaron a que México fuera muy parecido a lo que ocurre en Perú, donde un gobierno está desbordado por su clase política, por su parlamento, por los medios, lo tienen paralizado y en un constante jaque. Y también otros, en el lado opuesto, pues se imaginaban algo como Brasil y Bolivia, donde no se trata de solo un sexenio, sino de un proceso, donde van haciéndose transformaciones continuas. Bueno, pero este carácter oscilante es lo que creo que voy a tratar de sugerirles desde el arranque de este nuevo gobierno. Y aquí es lo que tenemos con esta primera diapositiva, la cresta de una ola, en donde lo importante es, se ganó con un 53% a favor. Esto significa un piso en la aceptación del poder.
los ejercicios de gobierno de manera normal hacen que la votación inicial se vaya deteriorando. Pero también puede haber un techo donde el ejercicio de gobierno hace que en lugar del castigo haya un reconocimiento creciente. El caso mexicano es sorprendente porque en 4 años el 53% se convirtió en su piso efectivamente y el techo le fue creciendo el 59, 60, 61, 64% de aprobación. Además, desde el arranque se cuenta con la mayoría calificada, es decir, en el Congreso, es decir, es posible hacer reformas constitucionales. Y creo que lo esencial es cómo se formó un mandato. Cuando se elige en este sistema representativo democrático, se está formulando un mandato para el nuevo gobierno. Los electores lo votan para algo que es este mandato. Este mandato tiene que ver con un proceso comunicativo muy interesante. En primer lugar, y en contra de las tendencias donde la política es audiencia controlada por los medios, quien no aparece en los medios no puede ganar una elección. En esta elección se ganó a ras de tierra, con un continuo recorrido y contacto con poblaciones muy diversas. Ese es el primer elemento, porque tiene que ver con una personalización de la política de otro modo. Lo que personaliza la política es este personaje llamado AMLO, con sus maneras, modos de hablar, modos de comer, modos de comunicación, que se identifican con el mexicano de a pie, con el mexicano común y corriente. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento se va a dar a conocer, ya era un antecedente su primer gobierno, pero se va a dar a conocer ya en los hechos al día siguiente de su toma de posición y que van a ser las mañaneras. Es decir, otro instrumento de comunicación directo con la población. ¿En qué consiste el mandato? Consiste en un proyecto de nación que se planteó en el proceso de la campaña e incluso en un proceso que arrancó desde el 2013-14, ya con la fundación de Morena, pero con los continuos recorridos que hacía Andrés Manuel con sus propuestas, que las fue plaseando por muy diversos lugares del país. Y vamos a tratar de ver en qué consiste este proyecto de nación más adelante, solamente lo enuncio, para decir que efectivamente se constituye un gobierno excepcional en términos de que logra ser un gobierno soberano con el Ejecutivo y el Congreso a favor. Y con ello se termina un largo periodo de gobiernos divididos que iniciaron en el año de 1997. La siguiente, por favor. Aquí miren, el asunto de la política en México generalmente se ubica y hace bien en un marco republicano democrático de representación, donde los poderes son institucionales, pero no se mencionan los poderes de facto y el importantísimo papel que tienen los poderes de facto para que exista un poder por encima de ellos, es decir, un poder soberano. Y aquí el asunto que les voy a comentar es el muy conocido episodio donde se suspende el aeropuerto de Texcoco y se anuncia de manera formal el 29 de octubre de 2018. Lo está diciendo un presidente que todavía no está en funciones. Es un presidente electo. Y está en un periodo de tiempo decisivo, octubre, noviembre, cuando se está integrando el presupuesto del año 2019. Por lo tanto, este aeropuerto, que fue un proyecto que venía con un proyecto inmobiliario de gran lujo,
un modo de vida de clases altas en una zona rural pobre, cosa por lo demás acostumbrada en nuestro país. Sin embargo, su importancia era quién mandaba en el presupuesto, porque era justo el momento en que se elaboraba este presupuesto del año 2019. Pero además, este proyecto mostraba una de las características usuales en la obra pública del llamado neoliberalismo, la asociación de gobernantes con corporaciones. Simplemente les leo rápido los cinco principales: Grupo ICA de Quintana Isaac, con 24.720.5 millones de pesos de aportación para la construcción del aeropuerto. Segundo lugar, el Grupo Carso de Slim, con 21.250.8 millones de pesos. El Grupo Hermes de Hank Ron, que es Hank Ron, pero es además pues el grupo político y financiero del Estado de México, 12.445.9 millones. El Grupo GIA de Hipólito Rivero, con 10.371 millones de pesos. Y el Grupo Ángeles de Olegario Vázquez Raña, con 10.372 millones de pesos. Estas cinco corporaciones controlaban el 51% de los contratos. Además, es un proyecto, aparte de su afectación social por el desarrollo inmobiliario adjunto y por la construcción misma del aeropuerto, con intensas afectaciones ambientales y sociales en un territorio lacustre esencial para el Valle de México. Pero bueno, esta va a ser la otra marca de este tipo de obra pública, que va a tener un terrible impacto a lo largo de 40 años, donde destaca de manera muy fuerte las muchísimas concesiones mineras y sus impactos territoriales. La siguiente, por favor. Y es que miren, cuando arranca el gobierno, pues arranca digamos que en términos de ajedrez, arranca con el rey y con la reina, arranca con el ejecutivo y el legislativo, pero la constelación de poderes de facto e institucionales en contra es muy amplia y está intocada, y tiene que ver con una coalición de poderes que se fue construyendo desde hace 6 sexenios. De manera muy, muy clara, a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se crean desde las élites tecnocráticas que van a durar mucho tiempo, como los grupos corporativos con sus cabezas, que a la fecha siguen en funciones. Pero lo importante es que en esos 40 años no solo se rehace al Estado, sino a la sociedad y al territorio. Pero sobre todo, se toma el control del sentido común, es decir, de la manera habitual en que millones de mexicanos piensan. En este sentido, es fundamental que el Texcoco abre un muy fuerte conflicto desde el inicio por cuáles son las prioridades del presupuesto. ¿Van a ser las acostumbradas en 40 años o van a ser las del mandato electoral, las del mandato del nuevo gobierno? Y esto es fundamental porque va a desatar un gran conflicto con las redes de contratistas y con los modos en cómo se hacía la obra pública, que era fundamentalmente a través de acuerdos de corrupción. Pero además hay otro elemento, que es la captura de instituciones por segmentos y grupos muy específicos, no solo en las áreas del Ejecutivo, como Hacienda,
La Constitución fue rehecha literalmente. Quien revise los artículos 25 y 28 constitucional, es impresionante las modificaciones que cada sexenio del periodo de 40 años le hizo a estos artículos estratégicos, porque justo son los que defendían el ámbito monopolizado por el Estado de los recursos naturales. También los organismos autónomos, obviamente el Banco de México, pero muchos otros organismos que se fueron creando para que los gobiernos, el Ejecutivo, estuviera acotado, estuviera limitado por este juego de organismos capturados por intereses de grupo. La siguiente, por favor. Y miren, aquí hay un asunto, creo, importante, porque hay un doble movimiento de una gran regulación que aparece, por ejemplo, en estas constituciones rehechas, donde se establecen garantías al capital, no solo en leyes secundarias, sino en la ley principal, que es la Constitución, donde se protege de manera, se protege y se promueve la propiedad y las inversiones. Pero por el otro lado, se desregulan los derechos sociales y el medio ambiente. De modo que lo que vamos a tener en acto es ver que la pobreza y la desigualdad no es un asunto ni del destino, ni de que esté escriturado en algún lado, sino que es una construcción social. En 40 años, el nivel de desigualdad va a ser brutal y de afectación ambiental, de modo que, según el reporte global del Credit Suisse, el 1% de la población concentraba el 31% de la riqueza nacional. Y eso da un poder de facto extraordinario, porque si una nación quiere crecer, los fondos de inversión están en manos privadas, de individuos y de corporaciones. Por eso los gobiernos, para bien o para mal, a las buenas o a las malas, tienen que acordar, conciliar, converger con esta enorme concentración del excedente de la nación, porque es riqueza producida en el país. Al principio se pensó que el neoliberalismo era un fenómeno de la economía y de las políticas económicas y de los gobernantes. Según fue pasando el tiempo, a la fecha ya se sabe que cuando uno dice neoliberalismo, no solo hace referencia a esto, sino también a una transformación cultural y de las mentalidades. Las últimas elecciones era obvio que se trataba de elegir al mejor gerente para un país, aunque luego, como con Fox, resultaba que no era buen gerente. Pero ese es un poco el nivel donde se pensaba la calidad del gobernante, que tuviera dotes como un CEO, pero ya no el CEO de la empresa, sino de la nación. Además, que se gobernaba a través de medios masivos y de audiencias, no solo con la carga de la información y de la opinión, sino con el despliegue de modos de vida y mentalidades que de manera masiva se le descargan a la población mexicana que tiene acceso a estos medios. Además, con los consensos bipartidistas, pero eran consensos que hasta el 1997 aceptaron la presencia del tercio que no estaba de acuerdo, que era en ese entonces el PRD y que gana el gobierno de la Ciudad de México. Y con un tejido de organismos que venían de la izquierda desde los 80 y 90, muy pegados a las luchas populares, con una gran tradición, pero que a partir de fines de los 90 y sobre todo a lo largo del siglo XXI, van a ser generados por organismos empresariales o contratados por organismos empresariales o por estos gobiernos promotores del mercado que le van a dar una transformación muy fuerte
a esta sociedad civil. Y finalmente, es un neoliberalismo que sí está concentrado en ciertos núcleos, yo diría que hasta colonias y calles de grandes ciudades, pero tiene una fuerza expansiva extraordinaria. Porque de lo que se trata con el neoliberalismo es de mercantilizar la vida. Todo está en venta. Y en ese sentido, su campo de expansión abarca la mentalidad y la conducta en muy diversos ámbitos de la vida e, insisto, controlando este sentido común, esta manera de naturalizar lo que está ocurriendo, de decir, ah, pues sí, así es, así son las cosas, donde el Octavio Paz decía que durante todo su periodo vital estaba asombrado porque el máximo valor para los mexicanos era el poder político. Bueno, pues de los 90 para acá, el máximo valor social es llegar a ser un CEO, es decir, un gerente, un gran gerente con una gran mentalidad, y donde incluso los más pobres se imaginan como empresarios de sí mismos, aunque tengan un pequeño changarrito. Y está bien que así lo sean, pero el asunto de fondo es cómo el conjunto de la sociedad se impregna de valores mercantiles y de valores empresariales, y sobre todo acepta y naturaliza el consenso neoliberal o liberal. La siguiente, por favor. Por eso es importante que en el arranque ya esté muy claro cómo es el nivel del pleito es muy en serio, son las nuevas prioridades del presupuesto, y que en el 2019 ya se dé un golpe muy intenso en esta reestructuración de las prioridades presupuestales, puesto que aparecen rubros que estaban prácticamente descalificados. Uno, el incremento sustantivo para el área social. Dos, energías. Y tres, megaproyectos, pero para el centro-sur del país, sobre todo para el sur y sobre todo para el sureste del país. Un territorio prácticamente abandonado. Entonces, en ese sentido, sí hay una distinción muy fuerte de prioridad presupuestal. Pero también una estrategia que hay muy diversos estudios que ya la han analizado, la han recuperado. Creo que sobre esto hay bastante evidencia ya documentada, donde el problema central era cómo financiar el mandato. Y para financiar el mandato, pues se necesitan incrementar los ingresos. Porque parte sustantiva de este golpe que se le da al núcleo muy específico de oligarquías acostumbradas a usufructuar el gasto público es a la vez dar una serie de elementos de equilibrio muy importantes, como fue el negarse a hacer una reforma fiscal y, por lo tanto, buscar maneras para incrementar los ingresos, combatir la evasión y la elusión fiscal, el pago a grandes contribuyentes y la austeridad republicana, que es fundamentalmente un mecanismo de ahorro forzado que sí afectó a partes del Estado, de los del gobierno, del poder ejecutivo, pero estaba en esta lógica de cómo financiar un cambio presupuestal que tuviera estos énfasis. Y a la vez aparecen los varios circuitos del conflicto que va a estar presente a lo largo de estos 4 años. Con Texcoco, de inmediato, al día siguiente, aparecen las calificadoras que palomean tanto la deuda como el riesgo país para decir que México estaba reprobado y que seguramente iba a caer en la desinversión profunda. Las bolsas se caen,
y son castigadas, todas estas empresas que comentamos cayeron en sus acciones de las bolsas. Ese fue como el primer circuito. El segundo circuito fueron los medios masivos y en una labor muy peculiar que Aguilar Camín difundió como el Círculo Verde y el Círculo Rojo. Es decir, el Círculo Verde es un grupo de pensadores que van generando las ideas y el Círculo Rojo son los medios, son miles de locutores de radio, de televisión, programas muy diversos que van convirtiendo en sentido común, en frases hechas, estas ideas que vienen del Círculo Verde. Los organismos autónomos que empezaron rápidamente a generar resistencias, en el caso de energía fue muy evidente, y la sociedad civil. Los partidos estaban en tal grado de pasmo que lo que aciertan a hacer son una serie de denuncias muy peculiares. Una que llamó mucho la atención fue denunciar ante la OEA al nuevo presidente porque se quería reelegir a pocos meses de su mandato. Pero bueno, este asunto de que todo lo hace para reelegirse, lo que llegó es un dictador, es una persona que quiere permanecer en el poder, va a ser algo que continúa la fecha, donde ahora ya no se discute si es la misma persona, sino el enlace de sexenios. Bueno, y se pone a operar esta otra comunicación que ya comentamos, de mañaneras, redes, contactos a ras de tierra y el llamado a continuas consultas que ponen a debate asuntos, los van haciendo materia de discusión pública en localidades, en regiones, porque se tiene que votar por A, por B o por C. La siguiente, por favor. Esta imagen es muy sugerente, es el video que se transmite por redes, donde el nuevo presidente electo avisa que va a poner a consulta si se mantiene Texcoco o no. Y cuando lo hace, ustedes ven ahí ese círculo rojo, está en un conjunto de libros. El último libro se llama ¿Quién manda aquí? Y su subtítulo es La crisis global de la democracia representativa, de Editorial Debate, del 2017. Es un libro que coordina, entre otros, Felipe González, el expresidente de España. Lo interesante es que es la reflexión de los intelectuales. Felipe González venía de la izquierda, pero bueno, se pasó del otro lado. Es la reflexión de los intelectuales que en México no se hizo y tampoco se ha hecho. Es la reflexión de los intelectuales que se preguntan por una serie de síntomas que aparecieron desde el 2009 hasta el 2017. Siguieron esos síntomas, pero que estaban diciendo que había un cambio muy importante en marcha, que había una separación de gobernantes y gobernados, donde los gobernados empezaban a criticar a las instituciones. Pero también decían que estaban apareciendo nuevas opciones políticas que atraen electorados. ¿Y cuáles eran esos síntomas? Pues eran lo que estaba ocurriendo en Grecia y el Mediterráneo, el mismo Brexit, Trump y las derechas, tanto en América, en Estados Unidos, como en Europa, y los progresismos en América del Mundo. Esto es muy importante porque el neoliberalismo nació en un reacomodo de mundo y naciones en los años 70. Aquí la gran pregunta es si lo que estamos viviendo hoy es un tropiezo del neoliberalismo que se va a recuperar, que francamente yo lo creo posible, o se abre
otro proceso donde mundo y naciones se reestructuran. La siguiente, por favor. Pero también en esa misma foto hay otra hilera de imágenes donde lo que tenemos es a Juárez, a la bandera juarista que permite la unificación, la recuperación de la República y la posterior unificación de México. Y en ese cuadrito chiquito, si ustedes lo ven con atención, está Lázaro Cárdenas. Y todo esto es la escenografía del nuevo presidente que está avisando que se suspende Texcoco. Y es que aquí creo aparece un elemento fundamental. Friedrich Katz fue de los primeros que sugirió que México en el contexto de América Latina destacaba mucho porque su periodo de fundaciones de la República o de fundaciones de la República estaban atravesadas por irrupciones populares. La guerra de independencia, la guerra civil de reforma y la defensa contra las intervenciones y luego la Revolución Mexicana, que eran tres momentos de irrupción popular muy fuerte. Por eso aparece Juárez, el general de la expropiación y del Estado soberano con justicia social, pero también esta tradición creada desde 1988, 2006, 2012 de oposiciones que estaban tratando de conquistar una democracia con sufragio efectivo, lo que originó la Revolución de 1910, y de inclusión social. Hay que decir que en todo este trayecto histórico, efectivamente hay una tradición democrática, nacional y popular. Pero es una tradición nacional, democrática y popular que está luchando por reformar lo que existe. Y esto es muy importante, porque en otras nociones de lo que es la tradición nacional popular, son tradiciones que más bien quieren irse hacia otro sistema, en particular el socialismo, Gramsci y lo que pensó sobre el nacional popular. Y aquí lo que tenemos son procesos prolongados de reformas. El siguiente. Y es que entonces aparece, creo, con toda su crudeza, que el mandato lo que quiere, aquí es mi opinión, es rehacer la soberanía. Es decir, que exista un poder por encima de los demás. Evidentemente civilizado, es decir, es un poder en el marco de la República, con sus contrapoderes. Es un poder en el marco de la democracia, con las oposiciones fundamentales, con la crítica de la opinión pública, con los ciudadanos que cambian de preferencias según advierten que hay riesgos, errores, etc. Entonces, en ese sentido, el planteamiento es rehacer esta soberanía, pero en el marco de las repúblicas, para civilizar a los poderes, donde su acento fundamental es que un ejecutivo federal y una república que había ido decreciendo en su capacidad de gobierno pudiera reestructurarse para tener poder de gobernar, poder de cumplir un mandato que va a contracorriente de lo hecho en 40 años. Y por eso ahí hay dos asuntos centrales. Uno es el control del excedente, es decir, el control de los recursos de la nación, de los recursos monetarios de la nación, y por lo tanto el pleito presupuestal, y el otro es el control de la violencia legítima, de la violencia republicana en el marco de leyes y de derechos, pero es el control de las armas. Que en el caso de este gobierno y de sus 4 años van a ser militares en multifunciones, luego ya lo vamos a ver, es decir, con funciones muy diversas,
menos el de la guerra contra las drogas que había durado y había provocado un gran daño a la nación. Por eso es fundamental ubicar que esta introducción de nuevas prioridades en el presupuesto, bienestar, energía, los megaproyectos para el sur, se realizan sin alterar al mercado, con el peso estable, sin reforma ni alza de impuestos. Los impuestos, el incremento de impuestos queda expulsado de las medidas anuales y con una propuesta de un acceso a obras y a mercados públicos, mercado público, por ejemplo, todo lo que abastece a las instituciones de salud pública, todos los laboratorios, que siguen abiertos, pero bajo una reglamentación que rompe este lazo de corrupción, contratistas, empleados de gobiernos. Y a la vez se realiza no un ataque a los empresarios, es una afectación al cemento oligárquico, que además tiene recursos no solo monetarios, sino también sociales, de redes empresariales y de medios de comunicación para formar opinión. Y creo fundamental que este mandato quiere revalorar al mundo de los que viven de su trabajo. No el mundo de los trabajadores sindicalidades, no solo ellos, sino la gran mayoría del país, la gran mayoría que no cabe en el empleo formal y que está en el llamado peyorativamente empleo informal. Y revalorarlo no solo como fuerza productiva, sino sobre todo como valores de convivencia y de apoyo. En todo este trayecto muy difícil para rehacer al soberano, con muchos motivos reales e inventados de conflictos, pero hay un desgaste de gobierno. Sin embargo, este ejecutivo permanece como el segundo más popular del mundo y con su por arriba de su techo del 53.3 de aceptación. El que sigue, por favor. Y es que aquí otra vez esta idea del péndulo, esta idea de las oscilaciones, el siglo XX mexicano tiene dos paradigmas en pleito. Y esos dos paradigmas llegan al siglo XXI. Es Cárdenas y un equilibrio de ciudades y campo, de patrones y trabajadores, de industrias nacionales, recursos soberanos, de riqueza, pero con bienestar masivo, de democracia, no solo como elecciones, sino como modo de vida. Y Alemán con los desequilibrios, y lo digo porque así está documentado, ciudades, autopistas y automóviles en el centro del esfuerzo presupuestal. El control del trabajo y de los salarios, el control de las elecciones con el PRI, la asociación creciente con Estados Unidos, concentrar poder y riqueza con desigualdad, la democracia electoral sin sufragio efectivo. Y tuvimos ya un periodo, el llamado Milagro Mexicano, que es un periodo de progreso, pero también de desequilibrios, que en el neoliberalismo va a alcanzar un nivel mucho más alto. La siguiente, por favor. Y entonces el esfuerzo de este mandato y de este soberano tiene que ver con esta lucha, yo diría, su mayor acento, este esfuerzo por tratar de hacer menos precaria la vida. Y que tiene que ver con la prioridad del 70% de la población, donde se va a hacer, de acuerdo a esta historia de 40 años de gobiernos de liberales, se va a hacer alguna especie de continuidad, pero con cambios. Por ejemplo, las transferencias directas, que fue un invento de los gobiernos neoliberales, se mantiene. Nada más que su escala y cantidad
se incrementan. Lo que lo hace diferente es que son transferencias directas en ámbitos del bienestar, de la producción, pero que tienen que ver con creación y fortalecimiento de instituciones, que era la anterior experiencia mexicana creada desde el cardenismo y sostenida durante el periodo del Milagro Mexicano, de generar bases institucionales, piénsese en el Instituto Mexicano de Seguro Social o el ISSSTE, etcétera, que permitieran tener servicios públicos de orientación a la salud, a la educación, pero con derechos y con instituciones. Y ese es un gran quiebre, que además se trata de sumar transferencias directas y salarios. El que gana un salario también puede tener acceso, un salario de empleo formal, también puede tener acceso a las transferencias. No así, o es más difícil, de las transferencias directas, pero que pueden tener apoyos para la producción. El otro rasgo distintivo es cómo se va transitando, sobre todo el año del 2020, de programas a derechos, que es un enfoque radicalmente distinto. Y donde lo que vamos a tener son básicamente tres programas, debido a la reforma al artículo 4 en materia de bienestar, realizada el primero de mayo del 2020, con el apoyo de 23 congresos locales, y que eleva a rango constitucional e instaura el Sistema Nacional de Salud. ¿De qué programas se trata? Que son interesantes, no son todos, pero son una serie de programas que es muy interesante lo que están planteando. El programa Personas con Discapacidad Permanente, con una ambición a ser un derecho universal. Es decir, que todo discapacitado en este país tenga derecho a una transferencia. La pensión a adultos mayores, donde es la misma idea, que tenga un carácter universal y que sea como el piso, digo esto, yo me lo imagino, y Pablo Yáñez en un extraordinario trabajo lo dice, que sea el piso del ingreso básico. La idea de un ingreso básico a todo ciudadano por el hecho de ser ciudadano, ser parte de la riqueza nacional. El sistema de becas para estudiantes de todos los niveles de educación pública. Ahí también tiene este carácter universal, donde en este tránsito de edad de ser educando pueda contar de manera permanente con el apoyo. Me voy muy rápido porque me estoy tardando. El otro punto importante es el programa Sembrando Vida. Ahí es fundamental, no hay suficiente información, pero sí se sabe que se están realizando proyectos comunitarios y de desarrollo local todo en la península de Yucatán, pero es muy importante el seguimiento de estas experiencias, porque si es verdad que se están realizando y se están realizando bien, da pie para pensar en asuntos fundamentales, por ejemplo, desarrollos locales y regionales que le urgen a nuestro país. Bueno, la siguiente, porque ya se me está haciendo tarde, ¿verdad, Luis? Me voy cada vez más rápido. Miren, este mapa es interesante porque el punto de donde se originan las tres culebritas es la Ciudad de México, obviamente, y una se va para el Pacífico, otra se va para el Golfo y otra se va hacia el centro. La del centro reproduce el Camino de la Plata, del que nos hablaba nuestro primer conferenciante, el magnífico expositor, el doctor Rubial. Este Camino de la Plata, pues es el mismo, pero estas son las tres rutas que conectan al TLC con estas regiones de México: el centro, el Bajío y el occidente, y
una red de ciudades del norte y de la frontera. Este es el México próspero, muy importante, y que está articulado a Texas y a California y a muchas otras ciudades de Estados Unidos. Pero es el sector mexicano geográficamente ganador. ¿Cuál es el problema? Que en esta tendencia, el centro, que es el centro político del país y el centro, es la Ciudad de México, tiende a desequilibrar porque el sur casi no pesa en esta ecuación. El sur está casi excluido. Y entonces eso lo que hace es que haya una fragmentación del territorio. Uno bien integrado en el TLC y otro desarticulado en el sur. Pero hay también una desarticulación del gobierno federal que los ensayos sobre la política mexicana van marcando cómo las gubernaturas se feudalizan, es decir, adquieren crecientes poderes, le disputan las participaciones federales a los gobiernos y van incrementando sus recursos, además de endeudar a sus respectivos estados. Hay un fortalecimiento impresionante de poderes fácticos, evidentemente, y en primer lugar, el narco. Y surge las grandes migraciones del sur al norte. La siguiente, por favor. Pero el otro asunto que va a fragmentar y de manera brutal, decíamos, son los cárteles. Porque, miren, este mapa lo realizó el Congreso de Estados Unidos y va mostrando cómo el territorio nacional, no es una información de acá, es de Estados Unidos, el territorio nacional está cubierto por los carteles. Cada colorcito es un cartel de la droga. Y eso significa que hay núcleos de poder de facto que se asocian con poderes locales, es decir, con presidencias municipales, el caso de Ayotzinapa nos dio la radiografía de estas asociaciones, con políticos, empresarios y con pueblos, como lo mostró el huachicol, cuando muchos pueblos reaccionaron para defender a los carteles porque estaban cortando su distribución de recursos. Y por lo tanto, empiezan a constituirse gobiernos paralelos y expulsión de poblaciones. El siguiente. Por eso es fundamental que el nuevo mandato, ahora sí, que surza territorios, trate de ir articulando a la nación en estos muy diversos territorios, donde el centro efectivamente sea el nodo que articule sur y norte, que los megaproyectos al sur integren al sur no solo a México, a los mercados internos, sino a los mercados externos. Luego lo vamos a ver. Que gobierno federal y gobiernos estatales fortalezcan sus relaciones, que como ustedes recuerdan, este gobierno arrancó con un segmento de gobiernos estatales, llegaron a ser 15 o 16, que dijeron, pinto mis rayas, somos una alianza de gobernadores federalista, que no tenemos mucha simpatía con el gobierno federal, por lo tanto nosotros vamos a atender nuestros asuntos. En el curso de los acontecimientos, esto se fragmentó, no era viable, y se ha incrementado la comunicación del gobierno federal y los gobiernos estatales por contingencias, el caso del agua en Nuevo León, la seguridad, las participaciones federales, la educación, los programas sociales, la salud, las vacunas, todo esto ha ido incrementando estas relaciones. Pero hay también el claro propósito de bajar el Estado a las localidades y los territorios. A través de diversos instrumentos, la autosuficiencia alimentaria es fundamental para en ese sentido. Los apoyos a la producción para la autosuficiencia alimentaria. Si es que se desarrollan, si es que crecen, prosperan los desarrollos locales, si efectivamente avanza la seguridad pública, la salud y la educación. Porque solo de esa manera, bajando el Estado y sus servicios, es posible enraizar a las poblaciones.
Hay 15 proyectos de ferrocarrileros y carreteros de gran escala para comunicar internamente al país. Y un esfuerzo que algún momento habrá que transparentar, sobre todo aquí en el INAH, porque estamos metidos en eso, que es la cultura de paz comunitaria, que es ir creando en este contexto de las guerras del narco, entre narcotraficantes, una cultura de paz que cohesione a las familias y el control territorial de la Guardia Nacional contra el narco. La siguiente, por favor. Miren, aquí este es el mapa de inicio. Cada punto rojo tiene que ver con concentración de la Guardia Nacional, pero esto fue para el 2020. Ahorita esto creció de manera bastante fuerte. El territorio nacional se dividió en 266 cuadrantes. Todo el país, y aquí, si lo pudieran ver más cercano, aparecen ya los cuadrantes. 266 cuadrantes con coordinaciones operativas. Lo importante es que en esos cuadrantes el 60% tiene violencia alta y hay fuerte presencia de los carteles. No más que los carteles de ahora están ramificados en muchos grupos locales y de guerras por el control de plazas. Por eso es grave este proceso en México, dado que solo el 20% de los cuadrantes vive bajo violencia baja y con cierto control civil, digamos que fuerte. Pero es el 20%. La Guardia Nacional ahora tiene 118 mil elementos, 105 son la fuerza operativa en territorio y a fines del año serán 128 mil. Están distribuidos ya en 239 cuarteles construidos en el país. La siguiente, por favor. Hay aquí un problema que es cierto. Hay una muy alta conflictividad, pero que está ubicada en medios y en la política. No ha bajado a la conflictividad social donde viéramos enormes manifestaciones en las calles o movilizaciones de las regiones rurales hacia las ciudades o interferencias sociales fuertes a los actos de gobierno. Hay evidentemente conflicto, hay fuertes resistencias muy precisas, pero lo que aquí tenemos es una muy alta conflictividad mediática y política. Pero aquí lo importante es que ha podido consolidarse y yo y creo que muchos esperaríamos que México tuviera oposiciones fuertes, sanas, capaces de debatir, de construir opciones y que se enriqueciera la vida pública del país. En la experiencia de estos años lo que vimos fue esta alianza federalista, el bloque opositor en el Congreso, vimos una unificación que hicieron grupos empresariales de la sociedad civil, intelectuales y partidos, y que ahora lleva el nombre de Va por México. Los medios tienen una libertad al momento, no hay algún medio que haya dicho, a mí me han censurado. Esta caricatura que vemos es justo ilustrativa de lo que estoy tratando de comentar. Entonces, en ese sentido, sale este manifiesto por la República, que es muy importante, la democracia y la libertad, en donde efectivamente se están expresando estos elementos que ellos consideran, es el grupo de los intelectuales, son 440 y tantos firmas, que indican estos riesgos de autoritarismo que ellos ven y que lo quieren poner a la discusión. Pero también es cierto que hasta ahora los resultados de las elecciones han sido aceptados y no hay ahorita un pleito como los acostumbrados de reconocimiento de un triunfador que dice que no, que le robaron las elecciones. Y las decisiones del Poder Judicial hasta el corte de ahorita, pues van siendo las decisiones del Poder Judicial
que se acatan. La siguiente. Con esto ya termino. Miren, aquí lo importante, este es un mapa muy sugerente, porque lo que estamos viendo es, yo diría que una idea de la nación que puede venir con sus riesgos. Porque esta idea de nación que puede venir es la ruta transísmica, es el multimodal que le llaman el transísmico, y lo que puede involucrar en términos de tráficos comerciales entre el lado del Pacífico, pues que es todo el lado asiático y Australia, y el lado del Golfo, donde la conexión que es el TLC que ya vimos, ahora se convertiría en esta red que conecta a México de manera todavía más profunda con los Estados Unidos. Porque va a agarrar la costa este, que como sabemos es la de los viejos poderes políticos, pero también de muchas grandes empresas y de un comercio bastante activo. Es el lugar donde está Nueva York, por ahí aparece, está Washington, etcétera, y toda la zona esta del Golfo norteamericano, muy potente, Miami, etcétera, y cosa curiosa, está también Cuba. Cuba forma parte de este flujo de redes mexicanas. Pero con esto lo que quiero decir es que lo que empieza a aparecer en este proyecto es una mayor profundización de la integración de México a América del Norte, con todos los riesgos, pero también con todas las ventajas, en un momento donde ya se constituyeron o se están consolidando dos bloques en lo que antes era una sola globalización, el bloque de Occidente y el bloque de Eurasia, con Rusia y toda Asia, ¿no? Aquí el problema es si efectivamente el soberano, el poder soberano, será capaz o no de lograr esta integración manteniendo los márgenes de soberanía. Y que por lo tanto es muy interesante cómo cuando México tuvo la presidencia provisional de, ahí me ayudan con el nombre, creo que era, es una asociación latinoamericana, se me está yendo el nombre, pero ahí hubo una propuesta que creo que tiene mucho sentido en términos de este mapa, donde se planteaba una propuesta de unión como la Unión Europea, pero para toda América, sobre el supuesto de que es un proceso de integración de soberanías autónomas, no es un proceso de subordinación. Y que por lo tanto, estas soberanías autónomas tienen capacidad de una política internacional soberana. Y en el transcurso de estos 4 años, creo que hay bastantes experiencias que van delineando un regreso de una política internacional soberana. Y donde es fundamental que este soberano tenga tratos con China. Ahora, ¿por qué con China? Porque China está asomando como la cabeza de una nueva revolución tecnológica, comercial, de punta, donde el mundo, como conocimos, va a ser transformado. Ya hay presencia china en ciertos tramos del Tren Maya, hay algunos otros ejemplos, pero es fundamental que haya esta posibilidad de un soberano dispuesto a estar en el mundo en plan de soberano y de no restringirse a lo que es su vocación central. México es América del Norte, evidentemente hay que estar ahí, pero insisto en un trato abierto con el mundo. Disculpen por el exceso, muchas gracias. Muchas gracias a Carlos San Juan por este extraordinario resumen sobre lo esencial del régimen actual y además con su visión refinada sobre este resumen. Este resumen que nos acaba de dar Carlos San Juan contiene los fundamentales elementos políticos y económicos del régimen actual. Y la visión de Carlos San Juan
enriquece la reflexión política actual, y sobre todo ahora cuando los opositores buscan desesperadamente argumentos de combate. Cada vez van accediendo a nuevos temas para fustigar al régimen actual. Recuerdo que uno de los primeros era la pregunta de si el presidente era un hombre de izquierda o no. Y era una pregunta como todas las de la el neoliberalista mañosa, porque era obvio que cualquier intención política que se pronuncie por aminorar la desigualdad en México, pues es una intención de izquierda. No vamos a aceptar que la derecha haga lo mismo, ¿verdad? Y así que, pero ahora buscan la oposición argumentos de combate nuevos. El último, y es con el que terminó el conferencista de esta tarde, es el caso que ellos llaman la militarización de México. Y en ese último recurso se adhirió, a mi modo de ver, un personaje oculto de máscara de vidrio que ha circulado y ha vivido y ha cobrado por su intervención diciéndose defensores de los pobres, verdaderos izquierdistas, ¿verdad? Así que este resumen, gran resumen que yo aprecio mucho y creo que el público en general que ha estado en esta conferencia tendrá una impresión parecida, nos enriquece mucho para pensar sobre la realidad presente del régimen actual, los rumbos de la política mexicana en los últimos tiempos. Además de la presentación de Carlos San Juan de esta tarde, tenemos un invitado que es el doctor Jaime Ortega de la UAM, que es también un experto en asuntos políticos contemporáneos y creo que en función de su intervención tendremos muchos más datos para valorar la temática que Carlos nos ha hecho el favor y el honor a la Cátedra Monsiváis de presentar esta tarde. Por ello, doy la palabra al doctor Jaime Ortega. Muchas gracias, doctor Luis Barjao. Un placer estar en la Cátedra Monsiváis, es un honor. Nombre impresionante para este país, ¿no? Como es el de Monsiváis, omnipresente, ¿no? No hay momento de la historia contemporánea donde por alguno u otro motivo no nos aparezca el buen Carlos Monsiváis. Muchas gracias, Carlos. La presentación ha sido meticulosa, exhaustiva. No te has limitado a entregar algunos datos, digamos, sugerentes, importantes, sino que además los has enmarcado en una interpretación que bueno, puede ser discutida, ¿no? Evidentemente, siempre hay posibilidad de mirar desde distintos puntos de vista. Creo que la tuya se sostiene y yo la comparto. Hemos platicado tú y yo en numerosas ocasiones sobre estos temas, pero es algo que nos interpela, nos apasiona y bueno, nos conmueve también. Voy a hacer algunos comentarios a partir de tu presentación. Estuve tomando aquí algunas notas en la computadora, aprovechando tu presentación y tus diapositivas. Espero no alargarme mucho. Lo primero tendría que decir es las novedades. Creo que tú destacas algunas que son muy importantes. La novedad comunicacional me parece sugerente, ¿no? Que es un intento de superar la ruptura entre gobernantes y gobernados, que tiene claramente mediaciones, ¿no? Las mañaneras tienen dos lecturas, ¿no? Una lectura de mensaje hacia los medios de comunicación, poder oculto o un poder más o menos oculto. Y por el otro también son ejercicios de comunicación directa, que me parece que es como hay que leer a las mañaneras, ¿no? Algún día alguien tendrá que hacer un trabajo de recopilación de todo lo que se ha dicho ahí. Es verdaderamente sorprendente la cantidad de temas, por supuesto hay muchas reiteraciones, pero es una reiteración muchas veces con un énfasis pedagógico,
Yo solo como anécdota recuerdo que los primeros meses me tocó estar caminando muy cerca de Los Pinos, en una de las colonias cercanas, y veía a un par de personas afuera del mercado, un mercado que está muy cerca de ahí, escuchando la mañanera, ¿no? Entonces, este tipo de comunicación me parece es una novedad, ¿no? Y es una novedad un espacio en donde se dirimen los conflictos, ¿no? Se generan, de hecho, y creo que esto es una de las novedades del actual gobernante, se generan conflictividades y antagonismos. Es decir, no estamos ante un líder político que rehúye el conflicto ni que busque, apagar el conflicto, sino que lo entiende como una parte sustancial. Y bueno, esto ha tenido, por supuesto, reacciones adversas, ¿no? La frase, el púlpito, ¿no? Este es que aparece mucho entre los opositores, pues justamente designa este cambio comunicacional, ¿no? Pero más allá de ello, creo que sí hay un escenario nuevo, ¿no? Es decir, si estuviéramos en un montaje teatral, sí tenemos un escenario nuevo, ¿no? Es decir, hay nuevos personajes, hay personajes que se han retirado, ¿no? Estamos en una nueva etapa en muchos sentidos, ¿no? Sí se modificó el escenario, ¿no? Y si usáramos una metáfora ajedrecista, el tablero está desconfigurado, ¿no? Las piezas blancas y negras, remitiendo al tablero ajedrez, pues no están funcionando como estaban funcionando hasta hace un tiempo, ¿no? Y esto me lleva a esto que tú dices, ¿no? La cresta de la ola, ¿no? Ese momento paradigmático, ¿no? Este país siempre se lee, o generalmente la forma dominante es leerlo sexenalmente, ¿no? La temporalidad política parece ser sexenal, ¿no? Es una costumbre muy propia del presidencialismo, pero de repente parece que se mueve por décadas, ¿no? Y particularmente los años 8, ¿no? Del 38, el 48, el 58, el 68, ¿no? El 88, y bueno, le tocó el 2018, ¿no? Esa cresta, ¿no? Esta conjunción de condensación de contradicciones y de conflictos que abrió una brecha, derrumbó una pared que parecía que no se iba a derrumbar mucho, no se podía derrumbar muy fácilmente. Y eso nos deja una oposición, creo que tú lo has descrito muy bien, una oposición dividida, una oposición sin líderes, una oposición sin carisma, una oposición existente socialmente, eso hay que decirlo. Más o menos el PAN debe de estar alrededor del 20% de una base electoral que le responde aun cuando sus personajes son bastante mediocres, ¿no? Es decir, hay un conjunto social beneficiado por el neoliberalismo que mantiene esa tradición y esa oposición y que no va a ceder frente a ningún otro discurso, ¿no? Eso existe ahí, ¿no? Pero más importante que eso es pensar el fin de un régimen con este 2018, que es el régimen de la transición, aquel que tuvo su narrativa centrada en las clases medias democratizantes frente a un Estado autoritario, un Estado paternalista, que, pensó y acordó en términos de cambios de élites, pues la instauración de un régimen democrático con una ciudadanía despolitizada. Eso es más o menos lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Lo plebeyo le parecía muy incómodo a este régimen político de la transición, lo plebeyo le parecía un recuerdo, ¿no? Una añoranza de los años del estatalismo más profundo, ¿no? Del Estado como el organizador de la vida social, y eso es lo que explica la reacción intelectual tan furibunda, ¿no? de los intelectuales como Roger Bartra, Héctor Aguilar Camín, ¿no? Que, ubican esto que verían ellos como una degeneración, y que es cierto, es una degeneración de la ciudadanía despolitizada e individualista, sí lo es, ¿no? Y eso hay que decirlo, sí es una degeneración, pero es una democracia que apunta hacia otros nodos, ¿no? Paso rápidamente, anotando algunas cuestiones que tú señalabas, ¿no? A ubicar a la 4T dentro del capitalismo global, ¿no? Me parece que ese es el punto esencial para ubicar que esta refundación o este intento de refundación o este intento de renovación del régimen político, pues tiene que ver de alguna u otra manera, es una respuesta indirecta a una crisis, ¿no? Hay una posibilidad que se ha abierto
en el campo de la disputa del sentido común tras la crisis del neoliberalismo, pero hay que recordar que cuando decimos crisis del capitalismo global o crisis del neoliberalismo, pues no se trata de la estocada final ni nada por el estilo, ¿no? Sino de un reacomodo. Unos capitales han ganado exorbitantemente en los últimos años, la pandemia particularmente, y otros capitales están en retirada, ¿no? Más el juego geopolítico de las distintas potencias, bueno, todo eso está modificando, ¿no? Todo eso está modificando. Tu parte final me parece que responde bien a esa situación, ¿no? Y que tenemos que pensar a la cuarta transformación en el sentido de ese marco, ¿no? Porque ese marco es el que permite pensar la velocidad o la lentitud de la transformación, en cualquiera, su congelamiento también o su reactivación, ¿no? En distintos segmentos. Me quedo con tu diagnóstico del neoliberalismo. Me parece que el moldeamiento neoliberal de la sociedad es muy profundo. No creo que se pueda deshacer. Es un nudo muy difícil de deshacer por completo, lo cual no quiere decir que se estén generando nuevas capas o nuevas cepas de pensamiento en el conjunto de la sociedad que cuestionen ese moldeamiento neoliberal. Pero, digamos, la sociedad va a un ritmo y el cambio institucional va a otro, ¿no? Y eso es lo interesante, porque tú señalas la captura institucional que hizo el neoliberalismo. Y creo que es la batalla, ¿no? Si a mí me preguntan cuál es la batalla de este sexenio, yo creo que es esa, ¿no? La de desbaratar la captura de las instituciones que hicieron los grandes corporativos, los grandes poderes de distinto orden, poderes económicos, ¿no? Que dieron el pie al escandaloso fenómeno de la puerta giratoria, ¿no? Tú en alguna intervención hace unas semanas decías que Miguel Alemán fue el verdadero inaugurador de esta época, ¿no? De la puerta giratoria o de la corrupción generalizada, ¿no? Y creo que no hemos calibrado bien intelectual y políticamente ese llamado al combate a la corrupción. Yo creo que el combate a la corrupción no es una cosa. Yo creo que está en el núcleo fundamental del funcionamiento del capital. Yo creo que no hay, ¿no? Y no, esto, no quiero decir una simpleza, ¿no? No hay capitalismo sin corrupción, ¿no? No, no, sino lo profundo y lo imbricado de la relación entre formas de permanentes de corrupción o formas cotidianas de la corrupción, que no me refiero, por supuesto, a la corrupción como fenómeno social, ¿no? Micro, ¿no? Que es más o menos irrelevante, sino a la corrupción entendida como un Estado generalizado. Y eso sí me parece preocupante y sí tendremos que tomarlo, creo que más en cuenta, ¿no? Me encantó de tu presentación que recordaras, sin recordar a Carpolani, dices la gran transformación neoliberal, que sería una especie de gran transformación anti-Polanyi, ¿no? Justamente porque Polanyi denuncia la mercantilización, las mercancías ficticias, y denuncia y opone a la mercantilización los fenómenos de protección de la sociedad, ¿no? Que fue justamente lo que el neoliberalismo acabó y que tu intervención diagnosticó de manera precisa, ¿no? Y ahí hay un punto particular que me interesa mucho, que es la pérdida de capacidad del Estado, ¿no? Es decir, tendríamos que redefinir qué fue lo que le pasó al Estado, ¿no? En un sentido global, en un sentido mundial y en los casos específicos, ¿no? Un Estado que presumía de cierta capacidad, el Estado mexicano, tuvo gestos autoritarios muy profundos, tuvo gestos de convergencia social muy interesantes, momentos de reformismo social poderosos, como encabezado por el presidente Cárdenas, ¿no? Que se quedaron inscritos en la memoria de este pueblo. Pero también es un Estado que bastante incapaz en muchos sentidos, ¿no? Bastante, es como un gran queso gruyere, ¿no? Con bastantes agujeros en realidad, ¿no? No es Estado todopoderoso, ¿no? Que a veces nos relatamos, ¿no? Que a una tradición del pensamiento le gusta relatar. Tenía sus debilidades, tenía la sociedad presionaba mucho y lo lograba contener también en sus gestos autoritarios, ¿no? Y el neoliberalismo es una muestra clara de ello, ¿no? Yo esto le siguiendo a un colega de la UAM Xochimilco, Gerardo Ábalos,
le llama él el estado precario, ¿no? El estado precarizado. Es decir, el Estado también, sus capacidades, sus funciones regulativas, sus funciones de orden, sus funciones de gestión, sus capacidades quedaron precarizadas, ¿no? Como en general la vida social quedó precarizada en el entramado neoliberal, ¿no? En este encuadramiento neoliberal de la vida social, pues enfrentamos vidas mucho más precarias, ¿no? Y eso es lo que lleva a explicar decisiones que no se... Nos parecían anómalas, a mí me parecían anómalas al principio, tengo que decirlo, pero que el día de hoy ya no me parecen tan anómalas, ¿no? El pendiente de la reforma fiscal, que es un tema que tú señalas. Digamos, en el ejercicio de alguien que está asumiendo el control de un Estado bastante precario, el hecho de haber adelantado una reforma fiscal me parecía casi que un suicidio político, ¿no? Por una razón fundamental, eso... Este tipo de ejercicios requieren de una correlación de fuerzas favorable, pero además que tenga sentido. Y creo que el Estado que conocíamos en el 2018 no tenía la capacidad. Es un Estado que no es capaz de recaudar ni siquiera lo que tiene que recaudar de base, ¿no? Entonces, creo que tuvo que empezar desde cero, o desde menos dos o menos tres incluso, y plantear el ejercicio, el horizonte de que el Estado recaudara, ¿no? Es decir, el elemento más básico, antes de pensar en grabar a los más ricos y desequilibrar el orden político, creo que lo principal es asegurarse de que el Estado pueda ejercer una capacidad que había perdido. Y digo, nos parecía muy sorprendente, hay quien sigue reclamando esta con una gran deuda, pero viendo otros ejemplos, ¿no? Si uno ve ahora el ejemplo colombiano, ¿no? Se da cuenta que no es una exclusividad mexicana, ni una exclusividad de este liderazgo encarnado ahora temporalmente en la presidencia. Si uno ve la propuesta de reforma fiscal de Gustavo Petro, es exactamente la misma. Es decir, le llaman reforma fiscal, pero no es reforma fiscal, es hacer que los grandes deudores paguen lo que tienen que pagar y, en general, que se pague lo que se tiene que pagar de un principio, ¿no? Entonces, digamos, en un primer momento este fue un gran... debate, un gran cuestionamiento de la ausencia de esta iniciativa, pero ya viendo otros ejemplos, la verdad es que no está avanzando mucho, ¿no? Es decir, hay que ir con cuidado con esos temas, ¿no? Hay que matizarlos, ¿no? O ubicarlos en sus contextos. Voy terminando. Hay dos temas que me gustaría pedir, Carlos, que pronto podamos conversarlos. Uno es, sí, el de la soberanía, queda muy claro, creo que coincido contigo, es un fenómeno global, creo que los datos o los componentes que tú das a esta recuperación soberana son muy importantes, los considero fundamentales, estoy de acuerdo con ellos. Ahí, sin embargo, creo que hay un problema, y me gustó mucho tu última parte cuando hablas del soberano, un país que decide ser soberano, el soberano recuperando esa posición, pero hay un elemento interno que me gustaría mucho que abordáramos en algún momento, no es este el espacio, pero es el del intermediarismo. Yo creo que en la conformación o en la recuperación de esa soberanía, recuperar capacidades, el actual régimen decidió emprender una batalla muy, muy cruenta en algunos casos contra los intermediarios, contra algunos intermediarios, ¿no? Y eso es parte del control del excedente que tú llamas como un punto fundamental, cosa que estoy absolutamente de acuerdo, y creo que ahí se está jugando algo interesante, ¿no? Es decir, una transformación que no nos esperábamos, ¿no? A muchos no les gusta, creo que es legítimo que no guste, pero a otros les ha sorprendido este combate a las figuras de los intermediarios que aparecen por aquí y por allá, acumulando gran cantidad de gestión y gran capacidad de poder. Y esto me lleva al último tema, ¿no? Con el cual cierro mi intervención, que espero no esté siendo muy pesada, que es el de la reforma electoral. Es decir, que no es una reforma electoral propiamente dicha, creo que tiene el trasfondo de una reforma política, y me parece que tiene el trasfondo de una reforma política, además de un calado muy importante que tendríamos que estar discutiendo, que no veo discutiendo
aquí, a la fuerza política que uno imaginaría que le interesa llevarla adelante, y que es un emplazamiento verdaderamente a construir una forma de un régimen político distinto, ¿no? Es decir, todo el entramado de la reforma, yo sé que me fui muy lejos, que tú iniciaste tu exposición en un periodo más o menos acotado, sin embargo me mueve, porque el tema de la reforma electoral sí nos lleva a la refundación, creo, del Estado y a la recuperación de la soberanía por otra vía que no es la del excedente necesariamente, sino a la modificación de las condiciones o de las relaciones de fuerza, ¿no? Si han visto ustedes la reforma electoral, la audiencia, que hay que trabajar, porque tiene su lenguaje, tiene sus códigos, tiene sus referencias, pero es una reforma electoral que rompe el intermediarismo territorial de una manera radical, ¿no? Modifica, sin modificar formalmente el régimen de partidos, ¿no? Sí lo modifica, coloca en cuestión justamente quién debe de ser el actor principal de la democracia, ¿no? Sí, digamos, el pueblo o los intermediarios partidistas, también son intermediarios. Y creo que hay un tema al cual tenemos que darle continuidad a partir de tu exposición. Tu exposición, digamos, recupera el marco general, los grandes trazos, las grandes tendencias, y que esas también se despliegan en estos otros momentos, ¿no? Estos otros momentos que, creo yo, nos convocan a pensar el tema de la reforma política, que probablemente no se realice, pero que ya está planteada, ¿no? Y creo que el hecho de que esté planteada, y esté planteada en esos términos además, radicaliza muchas de las cuestiones que tú has comentado acá, logra finiquitar en algún sentido y abre verdaderamente un nuevo espacio, ¿no? Digo, no va a salir a la reforma como se presentó, evidentemente, ya se llamó a leyes secundarias, pero hay un ejercicio de reflexión sobre el lugar del Estado y los partidos y la ciudadanía ahí colocado, que sí modificaría, insisto, las relaciones de fuerza, ¿no? Ya no son son jugadores distintos en el mismo escenario, el escenario es distinto, ¿no? Ese es el tema. Entonces, bueno, creo que ahí tenemos esa tarea, Carlos, ¿no? Seguir pensando todo esto. Te agradezco mucho la invitación, espero, no me conté el tiempo, pero espero no haberme excedido demasiado. Me entusiasmó mucho escucharte y, por supuesto, esperar que esto pueda fructificarse, que pueda seguir creciendo, ¿no?, este diálogo. Muchas gracias, maestro, doctor Luis Guarjao, y muchas gracias, querido Carlos San Juan. Muy bien, muchas gracias al doctor Ortega por sus comentarios. Tenemos algunas preguntas. Una pregunta de Mario Camarena, que dice: interesante presentación, Carlos, dentro de este proyecto político. Y pregunta, una pregunta me parece muy importante, ¿cómo se ubica a los pueblos indígenas en el contexto de tu plática? Si quieres contestar. Bueno, trataré de ser muy breve, pero justo tiene que ver con este asunto de los intermediarios. El modo en cómo está colocado el problema de los pueblos indígenas. Por un lado, hay varios frentes, digamos, de conflicto muy intenso, en donde son pueblos con organizaciones sociales, civiles, que están tratando de impulsar sus demandas legítimas. Ahí no hay ningún problema. Y hay otra ruta que la abrieron los yaquis, y la abrieron los yaquis con el primer esfuerzo por que les hiciera caso el señor presidente, que no les hacía caso. Le cerraron los caminos y lo obligaron a hablar. Y nada más que llegaron los gobernadores de los 8 pueblos yaquis. Y además tienen estructura militar, llegaron con sus oficiales, ¿no?, del pueblo, y llegaron con una propuesta que ellos crearon ya desde hace un buen rato de desarrollo integral
de los pueblos. Y después de varias presiones, abrieron la interlocución y lograron que este presidente, que participaba más que nada en aspectos rituales y de escenografías públicas con los pueblos, empezara a tener ya una relación de otro tipo. Aquí lo que subrayo es que fue el impulso de los pueblos el que abrió esta brecha. Y de esta brecha nació lo que creo fue una ocurrencia, pero que ha ido prosperando, y que son los planes de justicia. Entonces, y es que, mira, yo creo que ahí el problema de los intermediarios tiene que ver con, creo, construir otro terreno de relación entre sociedad y Estado, donde los intermediarios, pues sí le pueden entrar, porque este plan de desarrollo integral que hacen los yaquis es con recursos propios, ya tienen cuadros técnicos, ingenieros, economistas, doctores, es con ellos, pero con un apoyo muy grande de muy diversas organizaciones. Pero quien establece el contacto son las autoridades. Igual ocurre en Oaxaca. En Oaxaca son los pueblos con sus autoridades las que entran en contacto directo con el presidente y con los gobernadores y todos los demás, ¿no? Que es un referente muy importante en esta larga tradición de intermediarios en México, que ha sido fundamental y que coincido contigo en que es una pieza central de la gobernabilidad territorial. O sea, no hay vuelta de hoja, sí es cierto. Pero aquí el problema es si puede cambiarse. Donde el papel de central a veces, o de encabezar, de ser los interlocutores directos, los intermediarios con el presidente, eso parece que ya se acabó en este sexenio y con este señor, ¿no? Porque lo que creo que está planteando no es que desaparezca, es que se reorganice y que se promueva la representación y la autoridad directa de lo comunal como la cabeza que trata, plantea, exige, demanda, acuerda o rechaza y se confronta, pero son ellos. Y esto creo que va a ser una transformación, si es que ocurre, sustantiva, porque yo a lo que veo es a toda mi generación de intermediación, gente más o menos de mi edad, un poquito como los tuyos, muy poquitos como tú, pero el grueso es gente ya de mi edad, que nos formamos en este tipo de intermediación, donde uno iba más o menos en plan de o poder detrás con el cual finalmente se tenía que hablar, ¿no? O como cabeza de la interlocución. Y eso, que era parte de la normalidad de la intermediación, es lo que creo que entró en crisis. Y ahí le respondería a Mario. Creo que es fundamental entender ese hecho, que está cambiando no el vínculo entre Estado y sociedad, en otras palabras, entre Estado y pueblos o entre presidente y pueblos, no está cambiando esta necesidad de comunicación, sino que está cambiando el formato. ¿Quiénes son los interlocutores? Y que si llegan con la fortaleza de la autoridad comunitaria, creo que van a tener vía ancha en este nuevo intento. Pero coincido contigo, Jaime, lo vamos a platicar, si esto se va a ir consolidando, fue una ocurrencia de momento para salir del paso, o puede ir creando un referente de transformación, no de desaparición de los intermediarios, que se reubiquen de otro modo. Gracias, Carlos. Tenemos otras preguntas. Aquí tenemos una intervención de José Carlos Melesio Nolasco, que dice: hay que hacer más énfasis, pienso, en la reforma energética y una suerte de neo-keynesianismo ahora. Saludos. También dice el papel real, el mismo Carlos Melesio, el papel real de la obra pública, refinerías, Tren Maya y la política social redistributiva encaminados a reconstruir el mercado interno. ¿Qué opinas, Carlos? No, totalmente de acuerdo con mi tocayo.
Sí, yo creo que así es el asunto. Por necesidad de recortar temas, pues no le entré a eso, pero sí, totalmente de acuerdo con que ahí hay una conexión con este eje central que va a ser el mercado interior, sin olvidar que eso mismo está operando también para afuera, para otra conexión con Estados Unidos, sobre todo. Y es interesante este juego de lo interno que se va para afuera, pero que tiene su tarea primordial en una reestructuración del mercado interno mexicano, que es fundamental. Las autosuficiencias, que es la cualidad de esta nueva globalización que se está abriendo, que de bloques, ¿no? Que pocos le van a apostar a que ahora se lo va a resolver la globalización, lo que va a requerir de insumos, tecnologías, materias primas, etcétera, etcétera. El esfuerzo que se está viendo en muchos países es que defino cuáles son mis áreas estratégicas autosuficientes y lo demás sí lo abro. Pero lo que requiero para persistir como nación, no lo voy a abrir, lo voy a tener totalmente acotado y ya no lo voy a abrir como ocurrió en la otra globalización. Muchas gracias, Carlos. Tenemos ya muy poco tiempo, el tiempo es escasísimo y nuestra directora de Estudios Históricos, Delia Salazar, está en la línea y nos hará el favor de clausurar este ciclo de conferencias que ha tenido tan buenos resultados. Yo creo que las preguntas que se han expresado hoy a través del chat son de gran interés y han promovido una discusión más intensa sobre la propia temática. Le pedimos entonces a nuestra directora su intervención. Pues buenas noches. La verdad es un gusto estar con ustedes en esta clausura, muy particularmente el día de hoy, al ponente, a Carlos San Juan, y por supuesto se agradecen muchísimo los comentarios de nuestro Jaime Ortega, que han sido también de mucho interés, así como los del propio Luis, que es el coordinador de la Cátedra Carlos Monsiváis, así como bueno, de todo el público que durante todas estas sesiones que iniciaron el 9 de agosto nos ha hecho el favor de escucharnos, de participar en este amplio debate sobre la historia de México, trazo remoto yo creo que ha sido una experiencia especialmente importante para la Dirección de Estudios Históricos, por supuesto una iniciativa de los miembros de la Cátedra Monsiváis para hacer una reflexión profunda, si quieren de manera general, sobre la historia mexicana. Creo que debemos de agradecerle durante todos estos días de conferencias, no solo la enormemente importante conferencia que hoy en día escuchamos, sino también a los otros trabajos y a los otros participantes de este ciclo, a Luis Barjau, a Francisco Pérez Arce, al doctor Antonio Rubial, a Salvador Rueda y a Carlos San Juan, que está actualmente. Lamentamos que no pudo estar con nosotros José Antonio Serrano, pero creo que este recorrido por la historia de México que nos planteó la Cátedra Monsiváis nos da mucho para pensar, para seguir reflexionando, seguramente para organizar otros ciclos de reflexión y pensamiento de esta historia que finalmente, pues como todos decimos, todo es historia contemporánea, los problemas de la actualidad nos llevan al pasado y viceversa. Entonces, bueno, no puedo menos que agradecer muchísimo. Sé que el conversatorio que está en las redes sociales de INA TV, a quienes agradecemos mucho su apoyo para la difusión de estas actividades. Lo podrán escuchar otros colegas, otras interesados, ahora sí que nos interesa sus opiniones en un momento determinado, para abrir nuevos proyectos y posibilidades de discusión dentro de las propias actividades que se realizan en la Dirección de Estudios Históricos. En ese sentido, pues no puedo menos que agradecer, claro está,
a todos y cada uno de los miembros de la cátedra Carlos Monsiváis, que propusieron este conversatorio, a quienes nos han hecho el favor de escucharnos y, por supuesto, a todas las áreas que nos han hecho el favor de apoyarnos para difundir estas interesantes conferencias. Por lo mismo, bueno, siendo las 6:41 horas del día 13 de septiembre del 2022, doy por formalmente clausurado este ciclo de conferencias que organizó la Cátedra Carlos Monsiváis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la directora Salazar por su intervención y por haber clausurado este ciclo, que efectivamente estamos de acuerdo que es un material a través de una serie de conferencias que nos estimulan a seguir reflexionando sobre diversos temas de la historia de México. Desde luego que hay temas que no tocamos porque es imposible tocarlo en 6 conferencias, pero es la apertura de un proyecto que tiene la Cátedra Monsiváis para continuar en lo sucesivo tocando puntos importantes de la historia de México. Muchas gracias a todos por su intervención, al ponente, desde luego, don Carlos San Juan, y con esto damos por terminada nuestra sesión de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos. Estamos en comunicación. Hasta luego, querido Jaime. Un abrazote. Muchas gracias, maestro.